en la última semana con corte al 20 de octubre pasado, se ha presentado una reducción importante de los casos de COVID-19 entre alumnas y alumnos de los tres niveles educativos, además de un resultado del cuidado, control y apego a las medidas de prevención que se han reforzado, tal y como los ha marcado el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Ernesto Jesús Barajas Ábrego, detalló que lo anterior puntualizó que semanalmente se realiza un reporte de escuelas, estudiantes y de personal de la educación que regresan a actividades presenciales, mostrando un incremento desde que inició la administración gubernamental, mientras que los casos de COVID-19 han tenido un descenso entre el alumnado. Explicó que son 8.755 las escuelas de todos los niveles educativos que existen en las cuatro zonas del estado. De ese universo, el 84% se mantiene en clases presenciales, a las que asisten 369.000 estudiantes y más de 46.000 trabajadores y trabajadoras de la educación. Mientras que en el reporte semanal de casos de COVID-19 se tienen registrados a la fecha del día de hoy 65 casos en total entre la comunidad estudiantil. El titular de la CEGE recalcó que a pesar de que observa un incremento en número de casos en comparación con la semana inmediata anterior, la mayoría se presenta en personal docente y administrativo con 49 casos totales y solo 16 en estudiantes, todos ellos de educación básica, lo que traduce que la mayoría de los contagios se dan en ambientes sociales y no en los centros educativos. Finalmente pidió a las y los potosinos mantener los filtros de sanidad desde casa, no acudir a clases presenciales si se tiene algún síntoma respiratorio, mantener el uso de cubrebocas y la sana distancia, lavarse frecuentemente las manos y usar gel antibacterial. Si se mantienen esas medidas preventivas, más pronto el 100% de las escuelas podrán acudir a clases presenciales. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.